Hola, saluditos. Aquí les voy a estar grabando un poco. Venimos aquí a un museo y les voy a estar grabando aquí un poquito ahí al lado dentro a ver qué encontramos. Y así que acompáñenme. Gracias por estar acá y estar viendo este video. Aquí mi hija los está saludando. Hola. Por acá vamos. Vean, por ahí están las montañas. Esto está pegado aquí a las montañas. Este museo se encuentra aquí en el estado de Utah, Estados Unidos. ¿Y yo? Y por acá les voy a estar mostrando. Vean. Así es como se llama acá. Este museo dice Natural History Museum of Utah. Así como ven ahí, ese es el nombre del estado de acá. ¿Qué se encuentra ese estado desde aquí? Pertenece a Estados Unidos. Y vamos a entrar. Por acá venimos. Y por acá me encuentro. Hay mucho sol, vean. Ando con el pelo todo alborotado, a ver si me alcanzan a ver ahí. Vean nada más esas clines. Aquí hay, según dicen, que también tienen restos de dinosaurios, así que vamos a ver si vemos los restos de los dinosaurios por acá. Oh, es cierto. Este es el mapa. Por aquí estamos ahorita. Vamos a ver. Hay uno, dos, tres y cuarto y quinto piso. Miren, vamos a estar viendo aquí. Estas pinturas de algunas son las que hacían antes las personas en las cuevas. Miren, por acá hay unas rocas que según dice que las han encontrado en la mina. Esta es la mina. Esta mina está algo cerca de donde nosotros vivimos, pero no hemos ido a grabar, a ver qué día voy a grabar y les voy a enseñar esta la mina. ¿Dónde encontrar estas rocas? Vean ahí, tiene pedazos como de oro. No sé si alcanzan a ver. Esta es una textura más. Es en la mina del Gran Cañón. Hola. Hola. Dinosaurio. Ay, gosh, miren este dinosaurio. Ahí está saliendo de la mitad del bosque. Parece como que fuera un huevito. Uy, David. A mi niño le encantan los dinosaurios. Vean cómo está ahí hipnotizado con el dinosaurio. Tiene cabeza en la lengua. Empezó a dar ruido. Dice mi niña que ella oyó una voz. Ella puso la cabeza ahí adentro y dice que oyó una voz. Es que ahí. Aquí estamos usando el elevador. Y ponga ahí el arena al piso número 2. Avance para acá porque miro que tiene salida ahí de ese lado. Wow, salimos por acá. ¿Cómo? Miren. Wow, miren. Vamos a ver de este lado. Allá vi unos humanos quedando de dinosaurio. ¿Dónde están? Allá. Están arriba. Oh, es cierto. Vean acá. Estas son cosas pequeñitas, miniaturas. Miren esa familia. Qué bonita, miren, estar esta familia. Sí. Está su mamá, su papá, sus hermanitos y el bebé chiquitito y el perrito también, ¿ve? Sí. El perrito. Qué lindo. Soy china. Sí. Ahí hay un gallo. Estos son manualidades. Miren qué bonitas. Miren estas manualidades. Ah,
Ya debieron ver qué tiene. No sé qué tiene este. En este museo hay dinosaurios, ven, aquí están, venden los dinosaurios. Estos sí se pueden comprar, estos son para venderlos. Vean acá, son diseñitos ahí. Están también, mire el tigre aquel, el de colmillos de sable. Yo tenía ganas de llevar un muñequito de los estos. ¿Sí? Pero me da pise, yo no me dan ganas de mire llevar. Mire pijamas con este muñequito. Leo, ¿cómo vamos a va a tocar ahí, papá, porque hay cosas que se quieran y se quieran. Que se caen. Que pagar. Sí. Esto parece como lo que le compró su tía Lupe aquella vez en los de pescaditos, ¿era? El acuario. Mira, de llave. De llave. Ah, no, de aretes. Ay, esos están chistosos, esos aretes de dinosaurios. Me gustan más así. Estos están bonitos. Pero no es. Estas son. Miren, estos son de verdad y están así como desecados. Wow. Ok, vamos allá al otro lado. Estas son piedras de colores, ¿no? Pero igual que las que nosotros conseguimos en los ríos, ¿eh? Yo he conseguido varias de esos colores. Entonces la caja trae varias. Yo no quería comprar. Mira, esta. David, igual que la que David consiguió aquella vez también, ¿ve? Yo quería una estas de estas lisitas. Me sí. Dan ganas de llevar una de estas piedras. Sí. Es una. Y estos son animalitos hechos en piedra. Mamá, le voy a enseñar algo. ¿Qué era eso? ¿Cuál? Oh, mire unos chiquititos. Mamá, le voy a enseñar algo. ¿Lo voy a quebrar, mamá? Vas a traer ese. Miren, aquí hay un lugar de protección. ¿Para allá o para allá? ¿Para dónde quieren hablar? Vamos a ir a ver aquí de este lado. Oh, la escalera. Yo no sé si hay una escalera aquí. Allá, para allá vamos a agarrar ahorita. Mi hijo anda impresionado que. ¡Mire! Los cascos, son todas las cosas que, los que han encontrado, mire. Son cosas que han encontrado. Mire ese pedazo como de fuera. Como que es un cacho, ajá. Papá, venga. ¡Wow! De mariposas. Mire lo que está dentro de esos frascos. Miren esa concha gigante, gigante. Y un pato. Esa concha está gigante, mire, David. Esa la han encontrado de plano acá. Miren qué gran concha. Miren lo que tienen ahí metido adentro de ese frasco. Son lagartitos, David. Son como lagartos chiquitos. Es que según dicen que los lagartos y las tortugas todavía son descendientes de los dinosaurios, los que han quedado vivos, porque pues tienen la textura de ellos. Vean ahí, no se alcanzan a ver. Ese es un casco de tortuga gigante. Mire lo que tienen acá, David. Esos también son, ay no, son, nosotros les decimos sapos. ¿Cuántos conocen a esos así enfrascados? Son unos sapos gigantes. Mire, David, qué grandes sapos. Ahí ve. Y mire las tortugas, los cascos de las tortugas diferentes. Nosotros a estos en Guatemala los conocíamos como cruzayuchos. Me dan ganas de comprar una de una. Una lagartijita, no, mira allí. ¿Sí? Mire, diferentes, eso le estoy diciendo. Mire, hay como lagartitos chiquitos y sapos en los estantes, ¿no? Yo quiero llevar ese león a la lagartija. No, mira, de las mesas. Wow. Doradas. Muchas cosas. Esto está gigante.
Mire de las cosas que hay, ¿ve? De las semillas, de los palos de pino, de diferentes. Mire, David, igual las que hemos conseguido nosotros. Miren ahí, a ver si alcanzan a ver. Wow. Mira allá en la pared hay ramitas que se hacen, ¿ve? Son mentiras. Ajá. No, venga, la quiero soñar. Este es un mapa en relieve de Utah. ¿Sí? Ajá. Y así está. Así es, allá está el lago salado grande. Ajá, ahí está el sol, Ese azul es el lago salado grande de acá. Y por eso en la ciudad aquí se llama Soleil. Cuidado ahí, mamá, no se vaya a meter a ver. ¿Dónde está West Valley? Donde vivimos nosotros. Tiene que estar ahí a la par de Soleil. Sí, ¿verdad? Allá está, ya lo vi. Vamos a acercarlo. Allá. Eso es todo lo que me da. Allá. Dice West Valley, es el pedazo donde nosotros vivimos. Y estamos cerca del Gran Lago Salado. Vean, todo eso es el mapa. Mire, David, aquí tienen una culebra. Estos son animales vivos, una culebra. Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Dónde? Uy, hay otra culebra. Mire, Sara, culebras. Ay, no. Ay, está esa. Qué nervios. Mire las culebras. Sí, es para que jueguen. Ah, allá están los juguetes. Ah, sí. Ese de aquí hay un sapo, de verdad. Sapo. Aquí no sé qué hay que no lo veo. Ah, ya está una rana. Una ranita, a ver si lo alcanzan a ver. Una rana, una rana. Ah, esos son barquitos, ¿verdad? David, son barquitos. Alex. Es un alacrán gigante, ¿sabes? Ya lo ve. ¿Y qué grande? Aquí está el grillo que le dio ahí salir. Miren, aquí está donde están desenterrando unas partes de un dinosaurio. ¿Y hay uno? Mira, ahí está el esqueleto. Oh, wow. Mire, mi hijo emocionado porque él es fanático de los dinosaurios. Estos, según, son los esqueletos que han encontrado de los dinosaurios, los huesos, y vean esas partes. Increíble. ¡Wow! Nos vamos a encamatar otros dinosaurios. Miren, esta es la huella. Según era la huella de este dinosaurio. Pero como ya saben que los esqueletos pues ya no tienen carne ni nada. Tienen aquí como también la cara de cómo pudo haber sido este dinosaurio. Miren. Wow. Vean ahí. Son igual que los dientes que tienen. Este dinosaurio daba miedo, David. Ahí está una foto de cómo era él. Mire, David, allá ve de aquel lado, ¿ves? Miren, mi hijo, ¿dónde está metido en la huella? Acá están las piezas. Sí. Ah,
vienen todas las piezas, tratan de dar todo. Esta era una clase. Pescado gigante, y lagarto. Ahí hay otro cocodrilito. Sí. Estas eran las partes de un de ese tigre con río de sable y un lobo. ¿Cómo era antes? ¿Ah? Miren ese gran cuerno gigante. Es como un cacho. Uy, estos que eran peludos. Súper peludos estos. Pedazos de los ojos. ¿Una mano? ¿What? Aquí está. Y ahí se empiezan a unir las piezas y las pegan. ¡Wow! ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios me va a parar en este cristal! Me da nervios pararme en el cristal, que se va a quebrar. Sí, dice, pero da nervios, ¿verdad? Le pondré para hacer tu. ¿Oh, sí? Sí. ¡Guau! Wow, okay. Cuidado, mamá. Cuidado. ¿Ah? Eso es como fuera un cocodrilo. ¡Uy, ahí están los huevos! Aparenta uno de esos aves comiéndose un pedazo de este dinosaurio muerto. Se llama Tricera. Este, mire, era otro, ¿ve? Este era gigante. Y este se llama Gryposaurus monumentan, ¿sabe? Monumentensis. Vean qué gran dinosaurio. Si pudieran estar ustedes aquí en persona, miren, ellos ahí los restauran porque por ahí le pusieron un hierrito para poder sostener todo el esqueleto, porque ellos, así como vieron anteriormente, encuentran los pedazos y ya los arman. Wow, miren, les tienen cosas para que no se caigan los huesos. Mire, David, de lo que han encontrado. Es un gigante. No hay foto de este como era. A ver, aquí están los caballos. Ajá. Ay. Oh, sí. ¿Y este cuál será? Como que es este, ¿va? A ver. ¿De ese? Mire cómo eran. O sea que nosotros nos miramos chiquitos. Estos son aquellos, mira, David. Se comen a la gente en las películas. Ay. Que son pequeños. O este es, ¿ve? Así nos mirábamos, este es este, ¿ve? Porque allá está el nombre enfrente, o sea que este del esqueleto, es este. El Gryposaurus. Así nos mirábamos nosotros a la parte de este. Es parte este, me agarraba así del pelo y me jalaba con la es cabeza. Es este grandotón, el que les estoy enseñando acá.
Aquí está donde los han encontrado. ¿En qué montaña los encontraron? ¿Ese es su hijito? ¿De grande? ¿Su hijito? Sí. Yo pienso que sí. Sí, parece que sí, este es el mismo, o sea que este es un hijo, se encontraron los dos muertos de plan. Son los mismos, ¿ve? Wow. Vamos a ir a ver aquí. Mire ese. Ese grande arriba. Que está ahí, vean, ese largo es aquel que sale del cuello largo. El cuello largo, ¿va, David? ¿Cómo se llama el cuello largo? David. ¿Cómo se llama el cuello largo? Este se llama brontosaurio, ya le dije. Ah, brontosaurio. No me diga usted. Miren este. Están las cabezas. Oh, no, se han robado unas cabezas. Ajá, solo las cabezas. Mire, David, de diferentes. Que hay otros de vidrio para meterse uno. Ay, mire, David, ese era el grandote. Oh, my God. Wow, qué nervios, David. Pum, se cae adentro. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Qué nervios. Me da nervios caminar en esto. Está nervioso. A mi hijo también le da nervios. David. Era la cola de este grandote. Ay, ve, están comiéndoselo. Según aquí dice que había un como pantano, se hundieron en el lodo y se murieron y otros se los llegaron a comer. Unos subieron, sobrevivieron, otros se quedaron atascados. Y esta imagen, según ellos, se imaginan que así pasó, que es lo que pasó con este grande. Si ven ahí, hacen como se pudo haber quedado atascado este gigante. Oh, pobrecito. Aquí es donde estaba comiendo. Linda, se los estaban comiendo. Mire cómo los unen ahí, de todas las piececitas. Y se murió. Wow. Este como que se trata mucho de los, este de los dinosaurios. Están las cabezas así. Oh, este eran de los pequeños, mira. Era de los pequeños. Uy, pero este era como, mire, este era un gigante parecido al que nosotros decimos de los lagartos, cocodrilos. Pero este era gigante, mire, David. Es cocodrilo. Ese sí era gigante, pero ahora ya solo quedaron los pequeños hoy en día. Que no son de ese, a ver si llegarán de ese tamaño, ¿verdad? Los gigantes. Mire, estos son como los que salieron en la película que tienen como alas, ¿ve? Aquí está el gigante, mire, ese es, ¿ve? Uy, era grandísimo. Se llama Ley Cretáceos Carnívoros. Estos son los carnívoros. Oh, wow. ¿Cómo nos mirábamos a la parte este? Este era gigante. Mire cómo nos mirábamos chiquititos. Oh, my gosh. Chiquititos, no sé. Nos mirábamos nosotros a la parte ese, ¿ve? Mire, esos eran pequeños, ¿ve? Ay, no, tantos animales que habían antes diferentes. Ese es un mamut, ¿verdad? Ah, sí, yo pienso que este era como simio. Dice este que era un esqueleto de un simio. Miren qué gigante. Este era gigante, este, los simios de antes. ¡Wow! ¡Qué grande! ¿Ya se imaginan cómo era ya con piel y todo? Este es un bisonte, ¿ve? Miren los grandes cuernos que tenía. Vean, aquí mi niña le está dando vuelta a esto. Y cae esto como el cañón. Allá cae agüita, no sé si alcanzan a ver. Pare, mamá, Cerita. Miren, deja ya de mover ahí, deja que haga huella ahí. Cae donde dice City Creek Canyon.
Es el cañón de Siri Creek. Ah, eso va. Wow, entonces sí hay de agua. Ahí no hemos ido. No se pierdan los siguientes videos, que ahorita viene el verano y nosotros salimos mucho porque ahorita pues acaba de empezarse a sentir bonito. Vean, este es el área de afuera donde andamos. Miren qué bonito. Miren, aquí en el área que andamos, aquí arriba del techo hay así de las águilas gigantes. Que bien, es como que son gaviotas, pero esas eran gigantes. Vean. Esto son como calzados que usaban antes, conforme fue pasando el tiempo, que es lo que usaban. Vean. Ya después fueron como siendo más, como más bien hechos. Estaría bien, Sara. Tú no, tú abres y yo... Wow, vean estas piedras, se parecen a las que usaban a nosotros. Mi mamá tenía una de esas antes, pero era pues con patitas y todo, era más delgada. Vean, esa sí es hecha de pura piedra, la piedra, piedra. Los huevos, café. Mire, aquí miren, hay un nido de hormigas, no se alcanzan a ver, por allá andan las hormiguitas. Y dice que por ahí tienen entrada de su hormiguero y vean cómo es ahí. Ahí tienen todos los caminitos donde ellas pasan. Y por acá nos dice algo sobre las hormigas. Ahí llevan su comida. Aquí están. Ese es el nido. Según dice que esta es la reina, los huevitos, los huevecillos, la larva, el capullo, ocupa, dice acá, y así son de adultos, porque según la reina es la que pone los huevos y así es como va el proceso de las hormigas. Las diferentes clases de conchas. No sé, por dentro, por fuera. Vean cómo, a ver si pueden ver ustedes algo. Miren cómo me veo aquí a la par de este gigantesco. Este es caparazón de tortuga. No sé si será marina. De Galápagos, dice. Grandísima. Está grandísima. Vamos a seguir mostrándoles acá. Galápagos es allá en Ecuador. Miren esta. A ver si pueden ver ahí. Esta es más grande que esta. Esta es como que, mire, es como que la que es como cruzayuche de chiquita. Este es gigante. Esta es tortuga, dice. Debajo de Durango, México, mire usted. Según encuentran en México estas tortugas. Mire esos chiquitines.
tienes chapines. Wow, a mí cómo me gusta esto de los insectos. Mire los huevecillos. Estos se parecen a los de godorniz. Los huevos, miren las diferentes clases de huevos de los animales. Y por ahí abajo les voy a mostrar de qué animales. Cada huevo está numerado y abajo está para leer los insectos. Mire, este es como aquel que tienen allá, mire. Este siempre es largo. Los alacranes. Las águilas. Bien, acá está numerado. A ver si alcanzan a ver ahí. ¿A qué pertenece cada uno de los que está numerado de los huevecillos que están arriba? Quisiera saber ese número 37, que es un huevo grandote, ¿a qué le pertenece? El área de los indios nativos, vean los trajes que están aquí. Si ustedes miren, aquí ya salimos y así es al lado afuera. Se ve aquí arriba la ciudad. Miren ahí qué belleza. Estamos afuera del edificio. Y pues hasta aquí hemos llegado. Eso ha sido todo por hoy. Ya recorrimos el museo. Demasiado, me siento cansada. Vieran, me estuve subiendo por las escaleras pues para hacer un poco de ejercicio. Así que espero que les haya gustado, se hayan disfrutado el recorrido de este, pues de aquí en este museo de historia. Hay tanta historia como tanto de los dinosaurios, de animales, del ser humano. Y vean esa vista tan bella. Así que con esto los dejo y nos vemos en un próximo video. Adiós, bendiciones.